Este es nuestro pequeño gran evento anual. Compañeros y embarcaciones de cuatro islas y algunos llegados desde la península, nos citamos para navegar las aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Este año nos hemos reunido 8 tándems, un Adventure Island y 17 aventureros. Buenos días a todas. Hemos dormido estupendamente. Otras personas nos ayudan con la logística, haciendo especial mención a José Miguel y su cafetería Granier en Arrecife y a Andrés Ibáñez por su generosidad y consejos. ¿De cuánto está más o menos? A 25. Lo que pasa es que te miente. El punto de partida está en Punta Mujeres. Se dice de este lugar que los piratas abandonaron a un grupo de mujeres después de raptarlas. Vamos a recordar tres cositas, ¿vale? ¿Qué embarcación no tiene emisora? Yo. La única es la vuestra. Vale. Hay mucho viento, vamos a ser conservadores. Vamos a sacar poquita vela. Seguramente con poquita vela vamos a ir a carajo sacado. Sobre todo para no romper nada. ¿Vale? De oro, nunca un calla solo. Nunca un calla solo. Somos muchas embarcaciones, seguramente un grupo más o menos cerca. No demasiado cerca, nos choquemos. Pero nunca un calla solo. Si vemos que un calla se va quedando solo atrás o se va muy adelante, pues se vaya muy adelante y que refrene un poquito. Si hay alguno que se vaya quedando atrás o se va alejando, que esté más cerca y intente estarse. Segunda cuestión, si vemos que un calla recoge vela, eso señala que tiene un problema. Todos recogen vela. Llegamos a Arrecife, el que comenzó siendo puerto de entrada al resto de la isla, en especial a su capital, se desarrolla a la sombra de los barcos negreros y piratas. Castillos, cañones, dromedarios, barcos, corsarios. Arrecife creció al albor de las batallas, fue defensa y refugio, y testigo de históricas erupciones volcánicas. ¿Cuánto material has perdido tú ya? Cámara, tengo un par de ellas en el fondo del mar. Mira, Edu, me hice amigo de ellos. Una salida tan rica como esta. Mira, la primera vez que vinieron a mi casa. La que hace mi madre está igual de buena. Dani, la primera. Vamos, tengo frío. ¿Tienes frío? Tengo frío. ¿Sí? Mira, ¿cómo está Mai? Está dormido. Pero él es así.
Este punto en el sur de la isla de Lanzarote fue conquistado por los franceses y está considerado el primer reducto europeo en las islas. Estamos en la playa de Papagayo, en San Marcial de Rubicón. Sí, pero el Agustín no sabe que eso es acero, macho. Ya, pero poco a poco este viejo lo juega de acá atrás. Esto lo que se con una cuchara, tío. Coño, tal vez 5 años me escapó de la casa. ¿Quién quiere una maza? Atravesar la bocaina es navegar sobre beriles, cuevas, túneles y cornisas volcánicas en profundidades de entre 40 y 50 metros. Es un estrecho de mar y un túnel para el viento, y que este año mostró su cara más amable. Mañana en Calero Chocho, en Playa La Señora. Calero Chocho. Esto te digan la palabra Chocho. Sí, pero que estoy muy mal. Y otra cosa, pero Chocho no, por favor. Que estoy enfermo. ¿Enfermo de qué? De lo mío. De lo mío. Me quitas algo de cabeza, ¿eh? Con el chorizo de. Mira, el chorizo de Juanma. Ibérico. Ah, mira. Ibérico de centolla. Chorizo de centolla, ¿lo has probado? No. Vamos a probarlo. Buenísimo, ¿eh? Pero eso es tremendo, tío. Yo no, o sea, vamos a ver, es que yo hay cosas que no me explico. O sea, ¿cómo puede una persona humana de este planeta
coger un artificio electrónico y añadirle agua así sin más. Pero no voy con un palillo de los oídos y le doy un poquito para no. A chorro, como el que está bebiendo... Échale otro chorreo que te vea. Esto, échale, échale un par de chorreos en el mar. Ole, me amo, y quiere le meamos encima también. Vamos. Échale, échale ahí, mira, mira ahí, 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 que se vea. Ahí, ahí, ahí. Ahí, está el non-water. Ahí. Non-water. Ahora sí, tíralo al agua y mañana ahí pasamos de vuelta, lo recogemos. Funciona, gracias. Después de llenarlo de agua y agüita dulce, con agüita dulce y... ala, funcionar. Víctor, gracias. Jablito sirvió en el siglo XVII de embarcadero para la exportación de piedra de cal y ganado. Para nosotros supone la segunda visita a este agradable enclave tras otear el parque natural de las dunas de Corralejo. Allá donde termina la lengua de lava y empieza la espuma del mar, está la playa por la que posiblemente desembarcaron conquistadores normandos en la isla de Fuerteventura. Aprovechaban además una fuente de agua dulce que en 1606 llamaban Rocha Roxa. Estamos en Pozo Negro. Desenfrenada. Ha surgido el amor, aquí ha surgido.
pues acabamos de dejar Pozo Negro. Nos ponemos rumbo sur de nuevo. Y un viento muy moderado, prácticamente como el de ayer, que nos lleva a eso de entre 3 y 4 nudos aproximadamente, sacaremos de media. Octubre de 1740, los corsarios ingleses irrumpen en Tarajalejo, quemando la balandra de José Antonio y apresando el barco San Agustín, que venderían más tarde en Madeira. La isla estaba en aquella época a la suerte de piratas y corsarios. ¿En serio? ¿No es coña? Buena gente. Tienen de todo allí. La gente está alegre. Pero no te sientes. El truco es ponerse por fuera porque después... ¡Hasta luego! ¡Pone cara de vivir cuando estás cerca de mí! Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo malo de la tribuna. Lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no la encuentro. Mi manera. Una habichuela que se llaman al estilo escarpín. Tal que te cagas. Vienes con una tienda de campaña incorporada. Porque conforme termines, no te apetece otra cosa más que meterte a dormir la pava y hacerte mierda. Tú. Al estilo escarpín. Tú, si tuvieras en vez de una mano una retroexcavadora, con dos palas te lo llevabas. Toma, mamón. Déjame la morcilla, te ha llevado la morcilla y el cocino.
El promontorio de roca basáltica desnuda de morrojable vio labrar sus barrancos de norte a sur. Es por ello que el viento alisio encuentra un túnel ideal para aventurarse como si de un tobogán se tratara. Con vientos acelerados de unos 30 nudos, una de nuestras embarcaciones añadió a las condiciones climáticas la falta de pedales que le ayudara a trasluchar contra la corriente y el viento de barranco. Los delanteros se habían estropeado y los segundos se quedaron encajados y doblados en una posición fija que no conseguían resolver. Cada vez se alejaban más de la costa. El resto de la expedición llegó a la costa tras numerosas ceñidas y esperamos durante unos minutos atisbar un rumbo en la lejanía que nos indicara que estaban en camino. No ocurría. Por contra, se podía atisbar que la vela estaba totalmente plegada y se alejaban. Esa era nuestra señal visual de que algo no iba bien. Es de aquellos por donde van, ¿eh? ¿Lo ves allí? Al lado, pero si nosotros estamos en el quinto, coño. ¿Y si hacemos una cosa? Vamos a picar para tierra, tío. Pertrechamos una segunda embarcación con lo que intuíamos podían necesitar y pusimos rumbo directo hasta nuestros compañeros. Acertamos. Necesitaban unos pedales y conseguimos solucionar los que se habían encajonado. A partir de aquí, era cuestión de tiempo. Más de una hora de largos bordos hasta llegar a la playa de la señora. Con los pedales, toma pedales y salta para acá. Entonces yo hice, Eduardo me da los pedales, yo los cojo y en ese momento Eduardo viene para acá y yo salto para allá. Y yo esa imagen la tengo como diciendo, ¿cómo coño ha pasado tan rápido, tío? City.